Mira. Señor, que no se ha devuelto el Galileo. Dice que no ha encontrado delito en él. Habéis presentado a este hombre como un conspirador del pueblo. Y ved que ni Herodes ni yo le hemos encontrado culpa alguna para castigarle. Después de azotarle como muestra la ley romana, os dejaré en libertad. Pilatos, si no cumples con la ley, eres enemigo del César. Este hombre se ha proclamado rey, y no tenemos más rey que el César. Llevadlo y azotadlo. No te involucres en este asunto. No hagas nada en contra de ese hombre. Ese hombre es justo. Es un enviado de los dioses. Pilatos, ese hombre es santo y he padecido en sueños por su causa. Claudia, si yo no condeno a ese hombre, Caifás hará una revuelta. Y si lo condeno, sus seguidores harán una. De cualquier forma se derramará sangre. ¿Entiende, Claudia? No puedo hacer nada. Sí puedes, Pilatos, sí puedes. Y debes hacer algo. Recuerda que ese hombre es justo. Dicen que hace milagros y que el cielo lo protege. Pilatos, no dejes que la sangre de ese hombre caiga sobre tu nombre. No te manches las manos con la sangre de un inocente. ¡Ya te dije que no se puede hacer nada! No te metas en los asuntos de la ley. Que habéis presentado a este hombre como un conspirador del pueblo. Aquí tenéis a vuestro rey, suficientemente castigado. Hasta la figura de hombre ha perdido. ¿Qué más da si vive o muere? Pilatos, tu deber es respetar nuestra ley y castigar a los enemigos de César. Ese hombre se ha proclamado a sí mismo líder de una secta peligrosa. Ese hombre, Pilatos, está en contra del tributo de César y merece la muerte. Roma te lo manda. Escucha lo que te acusan. ¿Por qué no te defiendes? ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¿No sabes que tengo la potestad de crucificarte o dejarte en libertad? No tendríais ninguna potestad sobre mí si no te hubiese sido dado el lugar. Pues quien me ha entregado a ti comete mayor pecado. ¿No es cierto que hay una costumbre para la Pascua de liberar a un reo condenado a muerte? Sí, señor. Traedme a Barrabás. ¡Judíos! Es costumbre para las fiestas de Pascua liberar un reo condenado a muerte. Aquí tenéis a Jesús, quien dice ser el rey de los judíos. Este es un criminal que le ha dado muerte a un legionario romano. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? ¡A Barrabás! ¿Y qué hago con Jesús? ¡Fruto del blasfemo! ¿A vuestro rey queréis que crucifique? No tenemos más rey que el César. Os pregunto de nuevo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Y qué hago con Jesús? ¡Crucifícalo! Pues bien, si así lo queréis, que así sea. Yo me lavo las manos de la sangre de este inocente. Y que su sangre caiga sobre vosotros. Que su sangre caiga sobre vosotros. Yo, Poncio Pilato, gobernador de toda la tierra de Judea por el Sacro Imperio Romano, escuchaba las acusaciones de los sacerdotes, escribas y fariseos y la conmoción y el clamor del pueblo contra Jesús de Nazaret, diciendo cómo alborotado y conmovido a la ciudad, enseñando doctrinas contra la ley de Moisés, haciéndose autor de una nueva ley, atreviéndose a entrar a la ciudad de Jerusalén como un rey triunfante, al haber menospreciado la justicia del divino emperador Tiberio, prohibiéndose pague el tributo al César, siendo más bien un presuntuoso, blasfemo y que se ha gloriado a sí mismo, proclamándose hijo de Dios el Mesías. Siendo en realidad un hombre de baja condición, hijo de una mujer sencilla y de un carpintero, hombre engañador, conspirador y destructor, amenazando con destruir el templo de Jerusalén. Por tanto,
habiéndose considerado bien y examinado la verdad de las acusaciones, hallándose gravísimos sus delitos, se confirma la sentencia del Sanedrín, y es condenado a ser crucificado, y será conducido por las calles de la ciudad de la forma en la que se encuentra, azotado y coronado de espinas, cargando su propia cruz hasta la cumbre del Gólgota, donde será clavado en ella y ahí estará hasta que muera. Nadie podrá quitarlo sin nuestro permiso. Y también pongan este título en la cruz de Jesús. Pilatos, esto nos ofende. Que mejor diga que tú de Nazaret, que se ha de pasar rey de los judíos. ¡Lo que has quitado, quita está! Haced vosotros lo que queráis.